Vamos a oír las quejas y vamos a investigar esta situación. Las quejas de madres de niños especiales, algunos de ellos con autismo, que viven una difícil situación. Ya eso se sabe. Pero ahora sucede que las dificultades propias de mejorar la condición de sus hijos, de no poder trabajar por tener que cuidarlos, lo que hace depender de poquísimos recursos y para colmo, un centro que crea el propio Estado Dominicano para ofrecerles terapias en su sector, tienen que ellos sustentarlo con aportes para acciones tan básicas como limpiar el patio, afectando su presupuesto, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿cómo algo del Estado que está adscrito a Educación Especial del Ministerio de Educación se da el lujo de tener esta institución con tanta precariedad? Es algo inaudito. Conseguir una entrevista con el ministerio no fue tarea fácil para que se nos explicara el por qué esta irregularidad, esta desesperanza, esta injusticia, este desequilibrio en igual de condiciones cuando se recibe un bendito 4%. Que definitivamente a esta escuela especial del Ministerio de Educación no ha llegado absolutamente nada de ese alto porcentaje. El Centro Psicopedagógico El Café de Herrera es un centro que funciona bajo la sombrilla del Ministerio de Educación y su Dirección de Educación Especial. Y desde el año 2022 ofrece apoyo cognitivo a niños que padecen algún tipo de trastorno del espectro autista. Hasta el momento, el centro funciona en un furgón adaptado. Solo tiene espacio para 7 pequeños consultorios, donde se le ofrece terapias de 45 minutos a la semana a los niños que logran el cupo. Este centro ha venido pasando por una serie de carencias, según establecen las madres de los niños registrados en el programa. Pues hasta para procesos propios les requieren colaboraciones económicas que estas madres de escasos recursos se les dificulta proveer. La promesa del Ministerio de Educación era que en este lugar se constituiría una escuela donde además de las terapias los niños pudieran recibir educación especial. Pero el centro tiene casi 2 años y nada se ha hecho. El año pasado, el centro atendió a 409 niños y este año trabaja solo con 269, es decir, 140 niños menos, pues muchas de las familias desertan porque se mudan de lugar, otros porque no tienen recursos para trasladarse o por el desánimo ante tantas limitaciones. La historia de Griselina Montero refleja la realidad de estas madres, pues si ella que vive en el mismo Café de Herrera pasa por una cotidianidad de precariedades, ¿qué serán de aquellas que se trasladan al centro desde otras provincias? Mi día a día en verdad es muy ajetreado. Tengo que pagar 4 pasajes, a veces no lo tengo. Entonces me sostengo con lo que consigue mi esposo. Su esposo tiene ingresos limitados. Apenas consigue lo del día con una barbería improvisada en la galería de su casa. El conseguir dinero diario para llevarla a una escuela especializada y luego a las terapias se le ha hecho muy difícil, porque hay días que ni siquiera tiene comida para ella y sus hijos. Solo para llegar a la escuela gasta 150 pesos diarios y luego para llegar a las terapias 40 pesos semanales. Mi suegra me ayuda muchísimo, cuando ella cocina también nos pasa la comida y cosas así. Griselina llora desconsolada y tiene razón para ello. Cuando le toca hablar de este tema, pues ver a su hija autista de 6 años pasar por todo esto y su hijo de 12 sufrir una parálisis facial por el estrés ante su realidad diaria es muy difícil. Es por realidades como la de ella que la situación del centro psicopedagógico les afecta. Pues aunque reconocen el buen trabajo de los terapeutas con tantas limitaciones y el cuidado y amor que ofrecen a los niños, entienden que deben dar voz a los reclamos para que el centro reciba apoyo. Ellos están cobrándole, pidiéndole a los padres 1,000 pesos
para que aporten, para arreglar esa puerta donde los padres no tienen a veces ni siquiera para llevar a sus niños a las terapias. Vienen de muy lejos, de muy, muy lejos. Un esfuerzo grande. Porque si yo trabajo independiente. Cuando los clientes me llaman, yo hago servicio a domicilio de belleza. Entonces, si me gano 1,000 pesos, hoy, ¿qué voy a hacer? Sacarlo aparte porque tengo que aportar. Ha llegado el punto de que para que puedan seguir funcionando, las madres han tenido que aportar dinero, hasta para limpiar el patio, comprar detergentes de limpieza, material gastable e incluso tienen que comprar agua. La espera es larga para recibir la consulta y esta se hace bajo el sol, porque ni siquiera hay un área habilitada para que esperen con sus hijos de manera digna. Difícil, porque como puedes ver, hay niños que tienen una dificultad para movilidad y uno tiene que salir afuera para poder traerle algo de comer o darle un poquito de agua, porque realmente las instalaciones y lo que nosotros requerimos, lo básico, no se está cubriendo aquí. Pero en realidad nada más hay agua para los que están adentro, porque ellos compran su agua, porque no hay fondo, ¿entiendes? Un centro terapéutico que no tiene la mínima condición de atender a pacientes especiales como estos. Su estructura poco confortable y la falta de recursos hacen que el presupuesto general del Ministerio de Educación de 257.378.826.642 pesos quede con fuertes cuestionamientos de cómo se distribuyen los mismos. Un centro que tiene casi 2 años, que además de pequeño es extremadamente caluroso para estar en un furgón sin aire acondicionado, solo con abanicos. Las temperaturas dentro en una zona donde no hay árboles hace que los niños se alteren más allá de lo normal por su propia condición. El apretado espacio está siendo también un obstáculo para una larga lista de familias que esperan que sus hijos puedan ser integrados al programa. Sus deseos se quedan truncados en una esquina de la pequeña oficina del centro donde reposan sus expedientes acumulados. Pues darles acceso ahora con las limitaciones actuales del centro no es posible. Y la demanda de servicios para niños autistas se comprende si pensamos que es una población que cada vez es más alta en el país. Según la Fundación Dominicana de Autismo, pues aunque no hay estadísticas precisas, refieren un estimado de 150.000 personas con trastornos de carácter intelectual. Esto basados en un estudio en 2013. En el censo del 2010, tampoco se agregó el dato y solo se sabe que hay en el país una población con discapacidad de 1.160.847 personas, lo cual representa el 12.3% de la población nacional. Pero la norma internacional establece de que 1 de cada 100 niños puede tener autismo en una población. Se esperan los resultados del último censo que supuestamente saldrán en el 2024. Uno se pregunta, entonces, ¿de cuánto será la subvención de este centro psicopedagógico? Que no hay duda que debe ser una minúscula pero muy pequeña parte de los miles de millones del Ministerio de Educación, al menos por lo que hemos visto. No, realmente eso yo no te lo puedo decir exactamente. Sí, aquella vez me dijeron que habían 79.000 y pico de pesos y que en la medida que eso se utilizara, pues podíamos exigir los demás. Bueno, ya entendemos cómo están las cosas. Como la directora no sabe el presupuesto preciso, nos vimos precisados a consultar con el director del Distrito Escolar 1505 de Herrera, donde pertenece el Centro Psicopedagógico. Se le asignan 26.554.59. Estos 26 mil pesos mensuales, que podrían ser la caja chica, muy chica, de cualquier institución pública diaria, es su presupuesto mensual. La nómina de este centro se paga por el distrito y está conformada por 18 personas, 4 maestras de educación especial, 2 orientadoras, 4 monitores, un analista, una recepcionista, una secretaria, un digitador, 2 auxiliares de la policía escolar, un conserje y un chofer. El centro no tiene farmacia propia y por lo tanto es otra carga económica para estas familias,
pues en el seguimiento médico que dan a los hijos en los hospitales públicos no reciben los medicamentos, sino que deben comprarlos con tratamientos mensuales que rondan en los 2.625 pesos en algunos casos. Y por supuesto, si pasamos al capítulo de los adelantos de terapia cognitivas y diversidades, aquí en el centro se reducen a rompecabezas y juguetes de armar. Bueno, ellos trabajan con lo que son manejables. Con los que no son manejables ellos no trabajan, pero ellos deben de trabajar con todos, porque nada más el autismo no llega hasta una cierta edad. Es decir, que cuando los niños llegan a los 14 años, no cuenta con atención. Esto pudiera cambiar si construyen la escuela. Figúrense ustedes, las madres, sin conocimiento de terapias formales y adecuadas, llegan a percibir que los 45 minutos semanales de terapia no son suficientes para sus hijos. Y por eso esperan ansiosas la promesa de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación para ampliar el centro y que se pueda convertir en una escuela. Porque se supone que el centro está y se construyó para construir una escuela para que los niños reciban las terapias completas y reciban clases y estén hasta las 4 de la tarde. Pero este centro tiene necesidades básicas, hasta de material gastable, que en ocasiones los compran los propios empleados, quienes tienen que escribir a mano las informaciones de los estudiantes. Solicité computadoras que no tenemos, solamente hay una que es mía, la única que estamos utilizando. El material gastable, material de oficina, o sea, desde papel, papel de maquinilla, como uno dice usualmente, hasta, qué sé yo, qué te digo, hasta papel de baño, por decirte algo. Pero si mantenerse es difícil para estos niños y las madres en el centro, por las condiciones existentes, entrar es una tarea titánica. Para que un niño pueda ser asumido en el programa de asistencia debe tener un diagnóstico previo, pero esto se les dificulta al tener que pagar mínimo hasta 6.000 pesos en otros centros, por lo que hay padres que no lo han podido hacer y retrasan la terapia de sus hijos. Por eso abogan para que este centro también se convierta en uno para diagnosticar o que al menos se les apoye en este sentido. Que se haga una jornada de diagnóstico para esas familias que no tienen dinero para poder diagnosticar a sus niños y puedan recibir la terapia. Señores, pero encima de recibir poco dinero, tampoco pueden tener acceso a los fondos que les son asignados por el Ministerio de Educación. Y todo porque los padres deben constituirse en una asociación. La asociación está constituida. Está lo que nos falta, nos faltaba un documento. Porque como esto no es una escuela regular, esto es educación especial. Entonces, por falta de un solo documento, los fondos están frisados para el centro psicopedagógico hasta que se regularicen como manda una ordenanza, la número 02-2018 y la resolución 02-2019, que establece una junta descentralizada formada por padres, la dirección del centro, miembro de la sociedad civil, y entonces tendrán acceso a los 265.542 pesos acumulados desde enero hasta octubre del 2023. La burocracia mató la terapia de estos niños. Y cuando uno lee la resolución 2-2019, estas juntas deben tener hasta un plan operativo anual, que es un plan estructurado de actividades y costos planificados de manera estratégica. Mucha planificación en letras y poca acción en los hechos. Con estos requerimientos, estos padres y la dirección del centro necesitarían un acompañamiento para que estos asuntos administrativos no continúen siendo una traba para que los niños reciban la atención requerida con mejores condiciones. Aquí, cumplir con esta resolución ha sido un obstáculo que los ha dejado estancados. Por falta de conocimiento de cómo ese centro es nuevo. El director de infraestructuras del Ministerio de Educación nos explicó que de 13.000 metros cuadrados que tenía disponible para construir la escuela, solo quedan 2.700 metros cuadrados porque los demás fueron invadidos y actualmente hay varias casitas en el lugar que todavía no han sido desalojadas, por lo que están pensando en buscar otro solar. Por eso, adaptar el diseño a los terrenos disponibles han retrasado la construcción.
Bueno, lo primero era el diseño. Adecuar el diseño a ese, porque es un rectángulo lo que tenemos ahí. Se adaptó el diseño, la parte técnica adaptaron el diseño. Hicimos el primer intento de buscar un contratista que tuviese avance y colocarlo ahí. Se perdió, no te lo niego, se perdió 5 o 6 meses en eso y ya decidimos hacer una licitación por esa escuela. La obra está presupuestada en unos 39 a 40 millones de pesos. Constará de 9 aulas, salas de terapia, multiusos, huertos para los padres, ocuparse mientras esperan, salas de espera confortables, área de juego, áreas verdes. Entienden, será una obra digna para atender las necesidades de los niños. Con esas condiciones, que tiene los suelos diferentes, están acolchados, paredes acolchadas, y todos los baños con rampa y para poder entrar en silla de ruedas. Los lavamanos con los push, que los niños no tienen ni que tocarlos, y los inodoros con agarraderas, que ellos se pueden sentar ellos mismos. Al escuchar lo que tendrá esta nueva escuela, nos hace entender las precariedades que tiene el centro en la actualidad, sin ninguna de estas facilidades. Ahora, sabiendo que el plan al menos está diseñado en papeles, lo importante sería saber para cuándo las familias pudieran contar con que se haga una realidad. No, es una obra sencilla, no es una obra de gran tiempo. Vamos a poner que una obra que tiene que estar lista con todos sus servicios en un año. Lo que ha quedado claro es la precariedad en la que estos niños con condiciones especiales son atendidos y que el proceso para atender sus necesidades ha sido muy lento. Casi 2 años de servicios en este centro psicopedagógico y todavía están patinando en un proceso burocrático para entregarles fondos. Todavía no se ha hecho ni siquiera la licitación para adjudicar la construcción de la escuela, que vendría a dar respuesta a las necesidades de las familias con niños especiales en el Gran Santo Domingo. Este gran plan de ejecución debe cumplirse y que no se quede en promesas, pues el Centro Psicopedagógico de Herrera está funcionando al límite. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.